gente de YouTube, soy SailorPikachu17 y el día de hoy les traigo un nuevo capítulo del gameplay de Pokémon SoulSilver Unown Challenge. Pues bueno, en el capítulo anterior Molly llegó por fin ya aquí a Ciudad Olivo. Nos hemos enterado gracias a Replis que la líder del gimnasio Olivo no está. Se encuentra aquí en el faro cuidando un Pokémon enfermo, así que bueno, vamos a hablar con ella a ver si podemos ayudar en algo. Pues bueno, la última vez me he quedado ahí gracias a ese puto marinero que me hizo un bug impresionante. Y bueno, tuve que vencerlo fuera de cámara porque no sé qué pasaba, pero cada vez que luchaba contra él era bug tras bug. Así que bueno, vamos a ver de ese, voy a pasar. Por más que hay un objeto ahí. Bueno, ya hemos llegado, miren, estamos a nada de llegar. Hola. Este pequeñín siempre ilumina el mar por la noche, pero de pronto enfermó. Le cuesta respirar. Dicen que hay una farmacia estupenda en Ciudad Orquídea, pero está al otro lado del mar y no puedo dejar solo a Amphi. Quisiera pedirte un favor, ¿podrías ir a buscar la medicina por mí? Claro, porque una extraña que no conoces de nada te va a hacer un favor. Claro, lógica Pokémon. Dejaré esta entrada abierta. Gracias, Yasmín. Amphi, apenas puede respirar. Pues habrá que darse prisa, Molly. Ahora voy a bajar para recoger ese objeto y luchar contra ese marinero. Bueno, lo tengo que comer igual, no importa. ¿Quieres luchar con Yasmín? Pero ahora no está disponible. ¿Y tú qué? Ah, bueno, él no está disponible. Ella no está disponible, ok. Marinero Cosme, saca Machop. Vamos a ver. Bueno, creo que hay que mamarnos medio mar para llegar a Ciudad Orquídea. Profecía, bueno, para no fallar. Vamos sobrados, ¿eh? Pero no crees que mucho. Ya está. Otro macho. Este es el loco de los matchup. Malicioso, baja la defensa física. Bueno, con esto lo debemos matar. Se mira para su casa. Poliwhirl. Danza lluvia, mierda que joden con esto para tener un poco de ventaja. No creo que la habilidad oculta es nado rápido. Sí, es la habilidad oculta del Poliwhirl, es nado rápido. Únicamente lo hace seguramente para incrementar sus ataques de agua. Estoy por quedar sin Pepe. Pero creo que va a bastar para liquidar este Poliwhirl. Nunca crítico, ¿verdad? No. Otra vez pistola agua. A ver, a menos que él me meta crítico, me va a matar. No, me deja en la mierda, pero no mata. Listo, suficiente para tu casa. ¡Wow! Tu fuerza es increíble. Ah, mi madre que ya se ha ido de putos aquí con mi dinero. Super repelente, mira, va a venir bien porque como digo, tenemos que mamarnos medio mar aquí para llegar a Ciudad Orquídea. Vamos a ir por el ascensor que es más rápido. No te preocupes, Amphi, que te voy a traer ese remedio tan rápido como yo quiera. Pues bueno, bajemos a la planta baja, por favor. Bueno. Que antes de ir, quiero ir al centro Pokémon para curarme. Vamos en bici, vamos un poco más rápido, a ver. Vamos a ver, tengo repelentes, también quiero ver eso. ¿Qué me trae mi madre? Tu madre te envió este paquete con sello de putos, toma. Pañuelo seda. A ver, sí, que esta mujer se ha ido. Vaya Skevi, esto es para el veneno, no me interesa. No hay más paquetes, ok. Vamos a ver.
Super repelentes, ¿cuántos tengo? Ya compré unos cuantos más ahí. Únicamente es de ida, después ya de vuelta puedo usar vuelo. Spoiler. Voy a hablar con la gente de la tienda. Mi Butterfly ha estado con mi novio y me ha traído una carta suya. ¿Quieres saber lo que dice? Veamos. ¡No! Es un secreto. Me importa un pene tu vida amorosa. Sus Pokémon saben el movimiento para llevar personas por el agua. Ahora que lo dices. Esta cosa tiene, sí, esta cosa tiene surf. Pinzas. Pues vamos a curarnos. Vamos a ver. Que el capítulo hoy no va a ser muy largo, ¿eh? Dudo ir al gimnasio, pero bueno, ya veremos. Pues bueno, ya están curaditos. ¿Quién tengo primero, por cierto? Ah, pues bueno, voy a dejar a estos ahí. Y tengo que zarpar por la ruta 40. Aquí esto que es el frente de batalla, ¿verdad? Hacia el frente de batalla. Pero creo que ahora no puedo acceder, así que a ver, vamos a ver. Voy a pasar a los entrenadores, ¿eh? Desde ya lo aviso. Vamos a ver ahí. Y bueno, vamos a navegar. Por favor, usemos surf. A ver, recordemos ahora cómo era el camino hacia Ciudad Orquídea, porque hace una eternidad que no ando por el mar. Mira, hay un objeto. ¿Qué es esto? La máquina técnica 88 picoteo, que me sirve más para vender que otra cosa. Para conseguir dineros. Esa me la como, si me la como con papas. Yo no necesito flotadores. Voy agarrada a un Pokémon de mar. Pobre Pokémon que tiene que ser tu mula de carga aquí. Nadadora Paula. ¡Hia! A ver, ¡hia! Poder oculto. Pistola agua, es más rápido. Sorprendentemente es más rápido. Con otro ya se va a ir para su casa. Para tu casa, Staryu. Mira, uno un G sube de nivel. ¡Shelder! Uno un F, por favor. Al frente y al centro. Carámbano. Ahora es cuando me mete, ¿verdad? 5 y crítico al final. ¿Ven? Crítico. Sí, porque este tiene la habilidad de encadenado. Sí, tiene encadenado que siempre mete 5 de esos. Aunque no lo crean, Shelder y Cloyster son mis Pokémon favoritos de la primera generación. Refugio se incrementa la defensa física. Que me importa 90 decámetros cúbicos de carajo. Estoy mareada. Pues te jodes. Con permiso. Ruta 41. Bueno, estas son las islas. Cuidado. Son las. Uy, por aquí no puedo. Son las islas estas Remolino. A este me lo voy a comer con papas, pero bueno. A ver, espera que me voy a poner a. Al 1-1 F primero. Si también va leveleando, ya está por alcanzar a los otros, ¿eh? Aquí el agua está templada. Estoy muy a gusto. Claro. Que lucharé contigo. El agua está templada, ¿eh? ¿Qué cochinas estás haciendo en el agua? Vamos a ver, nadador Claudio. Bueno, el
Bueno, claro. El océano es el baño del mundo, claro. El que nunca haya orinado en el océano que tire una piedra, por favor. Bueno, ya está. A ver qué más tienes. Tentacool. Los Subats del mar. Bueno, no le quita ni mierda. Restricción. Ah, creo que no voy a poder escapar ahora. Ah, no, sí, mira. Ácido. Vamos a ver si con este lo puedo matar. Se va a ir para su casa. No. Y eso que estoy a más nivel, ¿eh? Rayo burbuja. Con esto creo que sí, ya se va para su casita. Bien, suficiente. Bueno, uno un F al 27. Y por último, Tentacruel. O Tentacruel, como prefieran cada uno. No le quito ni mierda. Bueno, tranquilito, ¿eh? Que Kira Hax está con estos entrenadores asquerosos. Me encantaría tanto. Bueno, no voy a cambiar, así que... Y además tengo levitación, así que... Turno en vano para ti. A ver si mato. No, ¿qué voy a matar? Si eso es todo lo que tienes, poco miedo, ¿eh? Suficiente. Vaya, estoy como una pasa. Pues te jodes. Bueno, aquí estos remolinos que no puedo atravesar. A esta me la voy a mamar. No. Creo que ahí... Bien. Y ese también me lo voy a comer con papas. ¿Puedo ir por aquí? Creo que sí, a ver. Es que el camino no lo recuerdo muy bien, ¿eh? Hace una eternidad que no ando por Yoto. Me acaba el repelente, esto es peligroso. Ahí está. No pasa nada ya. Cuidadín. A ver ahí. Bueno, esta sí la tengo que comer también con papas. No puedo creer el buen día que hace. Hija, es de noche, son las 12 de la noche. Vamos a ver, nadadora delfina. Seal, seal, seal. Pues máteme al seal. Bueno, no le quito ni mierda, y si está así, peor. Vamos a estar aquí hasta mañana. Sí, está dormido como un tronco. A ver, por favor, mis unchetos aquí maten, por favor. Está dormido como un tronco, mientras no se despierte. Y haga otra vez descanso el muy cerdo. Vamos así, se despertó. ¡Mierda! Como digo, vamos a estar aquí hasta mañana, ¿eh? Está dormido como un tronco, jaja. Mi única posibilidad de ganar esto rápido es meter crítico. Pero con mi suerte yo no me meto crítico ni un señor de 190 años.
me lo matas. Pues menos mal, bueno, viento y hielo, cuidado que eso me va a bajar la velocidad. Mátalo, por favor. Bueno, digo, ya voy a usar. Mira, me importa tres pitos que me tires eso. Porque ahora te mueres. Sí, asqueroso. Ay, crítico, mira. Para cuando no vale nada el crítico, bueno, meter el crítico yo. ¡Ah! Bueno, ahora creo que ya estamos. Sí, ya estamos llegando aquí. Ciudad Orquídea. Pues bueno, ya hemos llegado a Ciudad Orquídea. Así que lo primero, lo primero. Farmacia Ciudad Orquídea. 500 años de experiencia nos avalan. Pues bueno, a ver, vamos a ver. Olis. ¿Cómo? ¿Quieres una medicina? Parece que tus Pokémon están bien. ¿Cuál es el problema? ¿El Pokémon del faro está enfermo? Entiendo, esto debería ayudarte. Molly ha obtenido poción secreta. Mi poción secreta es muy potente, solo la doy en casos de urgencia. No hay nada. ¿Y no me vendes nada más? A ver, ¿qué es lo que vende este señor? Ah, mira, ya que estamos, voy a comprar unas cuantas pociones que nunca vienen mal. Ahí. Después me pongo a vender máquinas técnicas y esas cosas. De aquí a Ciudad Olivo hay varias islas. Dicen que ahí vive una criatura mítica marina. Sí, Lugia. Spoiler. Aníbal, el líder del gimnasio, pelea con sus Pokémon de tipo lucha. ¿Aquí no habrá nada? No. Estoy alucinando. Vino un chico de tu edad y de pelo largo y mirada penetrante, y me obligó a darle mis queridos Pokémon. Todavía me queda uno. Pero, ¿qué hago si vuelve? Pareces fuerte. ¿Podrías cuidar de mi Pokémon durante un rato? El PC se va a ir. Bueno, es un Shockle, ¿eh? Bueno, y culpa tuya también por ser tan noob y darle todos tus Pokémon. ¿Has cruzado el mar para llegar hasta aquí? Habrá sido duro. Todo sería mucho más fácil si tus Pokémon supieran vuelo. Pero no puedes usar vuelo sin la medalla de esta ciudad. Si vences al líder del gimnasio, ven a verme. Te daré un bonito regalo. Sí, leyendo carteles al revés. Ciudad Orquídea, rodeada de Ciudad Orquídea, rodeada de ágidas aguas. Pues bueno, la ciudad de las ágidas aguas. Olis. ¿Vienes de Ciudad Olivo? ¿Vienes de Ciudad Olivo? Dicen que en las cuatro islas que hay en el camino. Aquí vive una mítica criatura marina. Sí, Lugia. He oído que las remolinas hay. Perdón. No es mi día para leerlo, lo siento. He oído que las remolinas que hay ahí alrededor de las islas son causadas por una criatura marina. Necesitarás una habilidad especial para sortearlo, sí, este torbellino. Dicen que solo puedes verla si tienes una ala plateada. Debes tener la misma esencia de esa criatura. Sí. Perdón, me trabo mucho, lo sé. Que no es mi día para leer. ¿Por qué no había algo? Ahora que recuerdo. Sí, mira. Polvo estelar. Y bueno, esto es lo del tío este, el tío Foto, tío Otto, no recuerdo el nombre. Estudio fotográfico de Ciudad Orquídea. Hazte una foto de recuerdo. Pues bueno, vamos a hacernos una foto de recuerdo. Es una máquina de foto automática. Por favor. Prepárate para la foto. Aquí estamos, un recuerdito no viene mal. ¡Whisky! La foto ha sido. Salió correctamente. Bueno, creo que ya exploré todas las casas. Bueno, si realmente se me acaba. Espera, que tengo que ir a. No, a ver, vamos a hacer así. No, está bien. Si usas vuelo podrás volver a Ciudad Orquídea enseguida. Sí, lo sé, lo sé. Hola señor. Al romper las piedras que hay al norte del pueblo encontrarás diversos objetos. Pero
Pero para eso, tus Pokémon deben aprender Golpe Roca. Si tengo un Rattata y una puta de meos, ¿qué sabes? Entrada a la zona Safari. Las palpitantes experiencias de encontrar Pokémon salvajes en su entorno a solo unos metros de aquí. Pues ok. A ver, si sí, tengo Golpe Roca. Voy a romper una nada más. Y no voy a pasarme aquí la vida rompiendo rocas. Bueno, ya me parecía, amigo, me va a salir Pokémon salvaje a la primera, ¿eh? Un Krabby, no gracias, ya tengo. Aquí se rompe una taza, cada quien para su casa. Hola, soy Kun. Pues me voy. Hola, soy Kun otra vez. Se va. Aquí viene Eunice. Bueno, Eusin, perdón. Hola, Molly. ¿No se trataba de Suicune? Solo pude fijarme un poco, pero creí haber visto a Suicune corriendo sobre las olas. Suicune es bello y grandioso. Correr por los pueblos y caminos a una velocidad increíble. Es maravilloso. Quiero ver a Suicune de cerca. Estoy decidido. Lucharé contra ti para ganar el respeto de Suicune. Venga, Molly, luchemos. Pero yo estaba aquí sin hacer nada. A ver, Místico Eusin. Saca a Drowsy. Vamos a ver. No le quita. Ah, bueno, crítico, pero no le quita ni mierda. Hipnosis. Bueno, voy a sacar a las putas de MO aquí, que no van a luchar. Únicamente la voy a sacar para que la reviente. Mejor dicho, para gastar turno. Quiero curar aquí a al Lunon, que está dormido. Ahí está. ¿Me lo matas? Pues bueno, ya está. A ver. Esto es peso pesado ya. Vamos a estar aquí hasta mañana porque no puedo hacer más que esto ya. Bueno, vamos a ir con combate. Nos quita bastante combate, sí. Recibo un huevo de daño, pero bueno, no me importa. Y no lo mato, ¿eh? No lo mato. Es que me voy a matar yo solo. Ah, no, mira, quedó a uno. Bueno, sale ahora la otra puta de MOs y aprovecho para curar. Bueno, uno un B al 31. Saca Honder, oh. Lengüetazo. A ver. Una super poción. ¡No! Mierda. Menos mal que estaba debilitado, ¿eh? Voy a aprovechar para curar a todos mis pokés. Me importa tres pitos, mira que sufras parálisis tú. Vamos a ver. A ti te voy a curar también, que tú eres el más cheto de aquí. Con respecto a nivel, mira, si se mata el solo, maravilloso. A ver, si voy a curar al máximo al 1J. No voy a esperar que me mate, ¿eh? No voy a atacar. A ver, mira, atácale, que no le vas a hacer nada, pero bueno. Bueno, disparo no le va a hacer nada. Bueno, me mata, no importa. A ver, uno un J. En serio, es más rápido que yo, ¿eh? Bueno, menos mal que no me ha paralizado. Y menos mal también que no tiene bola sombra.
Y no lo mato, ¿eh? No lo mato. Menos mal también que no me paraliza. Estoy teniendo suerte, ¿eh? Y por último, Electrode. Trueno. Ah, y encima con la poca presión que tiene, acierta, ¿eh? ¿Por qué no explota si dejas de joder? Trueno, no. La Hax no te va a acompañar dos veces. Espero, ¿eh? No, ¿en serio? ¿Qué hacks que tiene? Don't worry. Aquí, el que sabe aquí contra los eléctricos es el 1-1 este. Ah, es más rápido encima, me cago en su madre. Y me mata, ¿por qué? Porque sí. A ver, que esto se está poniendo peligroso, cuidado. No, en serio, ¿qué hacks que estás teniendo? Shh, tranquilito, ¿eh? ¡Mierda! No le quito ni espera. Quiero ver, voy a ir reviviendo aquí. Es que el 1-1-G es el más indicado para esto, porque como tiene poder oculto a tierra. Con eso me mata, era obvio. A ver, F, ¿tú puedes hacer algo? Desenrollar, cuidado que se hace más fuerte cada vez. ¿Y no lo mato? ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Si acrimido y lo voy curando. Eso va doliendo cada vez más. Se está poniendo peligrosa la cosa. Aguanta, me mata. ¿Por qué? Porque mete crítico. Me cago en su madre. ¡Yuhu! ¿Has visto eso, Suicune? Bueno, he perdido, no me importa. Estoy fuera de combate, no me importa. ¿Por qué? Porque este es un asqueroso que mete críticos y tiene una hacks impresionante, no importa. Yo no me inmuto ante la derrota. ¿Pero será ahí? Pues bueno, no importa, mira. Ya el próximo día tendré mi dulce venganza. Pues bueno, vamos a dejarlo por aquí, chicos, después de haber llegado aquí a Ciudad Orquídea y después de que nos haya reventado la Hax de Eucyn. Así que nada, espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Como siempre, no olviden comentar, suscribirse, darle a like y seguirme en Twitter. Adiós.